Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Historias de la Argentina Secreta. El programa de hoy intenta hacer una reparación, porque entendemos que Maradona es un modelo para la juventud, un personaje que tiene que estar presente en nuestras casas, que no debe ser olvidado, que sin ninguna duda, en las escuelas, entre todos los que lo conocieron, debe rescatarse de él todo lo que dio, todo lo que hizo, todo lo que construyó. En fin, un modelo para la juventud. Ustedes seguramente lo conocen desde hace mucho, por lo menos desde hace 7 años seguro, estuvo en nuestro programa. Ahora van a ver incluso imágenes de aquel entonces. Ahora está bastante distinto, pasaron 7 años y aunque él dice que no son problemas de salud y en realidad no es que estuvo enfermo, le pasaron otras cosas en la vida. Él nos va a contar un poco también de todas esas otras cosas que siguen siendo cada una de las cosas que le pasaron y cómo reaccionó ante las adversidades. Realmente sigue siendo un ejemplo para toda esa juventud. Quiere decir que entonces hay dos etapas en la vida de Maradona. Una, cuando lo conocimos, cuando lo vimos por vez primera, que ahora vamos a reproducir tal cual las mismas imágenes de hace 7 años. Y después nos vamos a ocupar de él ahora en la actualidad, en un reportaje inédito que seguramente no será reflejado por ningún otro medio de comunicación, pero mejor a la historia de Maradona. En las silenciosas mañanas de Estanislao del Campo, un hombre sobrevive a su propia soledad. Cansado y memorioso, el viejo elude los honores mundanos, los favores de la fama, las visitas de homenaje que, cada tanto, alguna institución o algún colega le realizan. Sorprendido por la Cámara de Historias de la Argentina Secreta, el doctor Esteban Maradona, médico rural, nos dará un testimonio de su vida. Nuestro héroe nació en 1895. Fue campesino, tipógrafo, maestro rural, periodista, explorador del entonces desconocido territorio chaqueño formoseño y ávido observador de la naturaleza. Durante la guerra entre Bolivia y Paraguay, ofreció sus servicios como médico a los países beligerantes, actuando en la Marina de Guerra paraguaya. Al final de la contienda, renunciando a todos los honores que le iban a tributar, Maradona viajó hacia Formosa. En la capital formoseña se embarcó en el tren rumbo a Salta, pero al llegar a Estanislao del Campo debió abandonar el viaje para atender a una parturienta. Cuando, días después, quiso retomar su itinerario, encontró que los andenes de la estación estaban poblados por indios y criollos que esperaban su atención médica. Y decidió echar sus raíces en este pueblo, por entonces un villorio en medio del desierto. Maradona cumplirá dentro de 2 meses 50 años de estadía en Estanislao del Campo. En ese tiempo fundó una colonia aborigen, una escuela, proyectó el camino hacia el río Teuco, exploró fuentes de agua potable, realizó mejoras en la estación ferroviaria y erigió la primer comisaría de la región. Su modestia le impide hablar de su obra científica. Su pobreza material le inhibe demostraciones de su grandeza moral, de su estatura espiritual. Este hombre, este sabio, este auténtico prócer de los argentinos, escribió 22 libros, algunos de ellos editados en el exterior. Es, además, autor de tratados sobre lengua toba, mataca y pilagá, e investigador de la flora y fauna de la región. Este médico, que desciende de un diputado de la Asamblea de 1813, la misma que derogó la esclavitud y los instrumentos de tortura, memora ante nuestro micrófono algunos tramos de su vida, algunas claves de su propia existencia. La infancia la pasé sobre todo en Barranca, a la costa del río Coronda.
Vivíamos aislados de todo centro poblado. Y mi familia, muy religiosa, nos enseñaba a leer y escribir, mis hermanas. Y la religión cristiana. Y pasamos el tiempo en los montes, pescando, en las costas del río, en los montes, cazando perdiz. Travesando a caballo, domando los potrillos o potros. Vivimos en un estado natural, como los indios. Éramos 7 varones. Y le habremos hecho saquear cana verde a nuestra madre, porque no nos pasamos al río Coronda, la isla del Paraná, cerca del río. Cuando yo me recibí, abrí mi consultorio en Santa María de Oro, en Resistencia. Había muy pocos médicos. Durante ese tiempo, yo hacía viajes a Barranquera y a Charaday para atender a mis enfermos. Me dedicó como un periodista de campaña a escribir en La Voz del Chaco algunos artículos. Hice exploraciones por la isla del Cerrito Argentino, donde, para estudiar la botánica, ya me gustaba. Daba conferencias, en un ciclo de conferencias todos los sábados, el año 31, por el 32, sobre la ley 9688, la de accidente de trabajo. Los capitalistas me tenían entre ojos. Y como yo atacaba al gobierno militar del señor Uriburu, me perjudicaron, la policía me perseguía. Opté entonces un día viajar para Paraguay. El año 32 empezaba la guerra y presenté mis condiciones de médico para actuar con un fin de humano y cristiano para restañar las heridas que pudieran infringirse al soldadito que cae en la batalla. No me importaba que fuera paraguayo o boliviano. Cuando yo llegué a Asunción me tomaron preso, creían que yo era espía. Pero elegantemente después, con mi comportamiento de ciudadano argentino, terminé el año 35. Cuando terminó la guerra, yo me vine renunciando a un banquete y a una demostración que trataron de hacer en el puerto con un banda de música. No quise aceptar semejante homenaje después que me habían puesto preso al llegar a Asunción. Mi campaña fue amplia y mis pocos pesos los invertí en vez de jugar a la quiniela y andar en las patas de los caballos. Traté de invertir mi dinero haciendo un bien para esos pobres enfermos, dermatosos. Cuando yo llegué a este lado de Resistencia, continué mi campaña contra la lepra. No pude ir a Corrientes porque era peligroso, me decían, si fuera a tratar ese asunto en ese pueblo donde había sido un semillero de leproso. Pero no obstante, contribuí con mi hierba, azúcar y unos cigarrillos a los pobres,
leprosos que estaban en los aledaños de la ciudad de Corrientes, donde estaban casi abandonados. Con el tiempo, cuando pasé al Paraguay, opté por favorecerlos también en ese sentido, y después se hizo una colonia que me quisieron nombrar médico jefe de esa colonia en Zapucay. Terminó la guerra, yo me vine para Formosa, y como siempre hacía esos viajes de Asunción para Buenos Aires, opté de conocer Salta y Jujuy para conocer los elementos históricos que hubiera del tiempo de la independencia, de la guerra, donde de mi antepasado tuvieron alguna actuación, y después pasar también para Tucumán a visitar a mi hermano Juan Carlos, que era intendente de la ciudad, y establecerme con mi madre en Buenos Aires, la calle Walfin. Cuando yo vine para acá, había dos trenes por semana. Y yo no sé quién supo que yo era médico. Había un coche de primera y dos de segunda. Y entonces yo como que quedaba dos o tres horas aquí para cambiar máquina. Entonces me dijeron que había una enferma que hacía 3 días que no podía tener familia y que era cerca y todo eso. El caso es que con ese motivo me quedé a verla y todo eso. La vi muy grave porque estaba bastante en malas condiciones. Y para no abandonarla, me tuve que quedar. Perdí mi pasaje y perdí mi puesto que tenía que recibirlo en Buenos Aires. Ahora, con ese motivo me quedé. Entonces, una vez que estuve acá, y ya no pude continuar, cuando quise levantar vuelo, se me presentaron enfermos de los 4 puntos cardinales, de acá del lado. De Barreta, Puntana, de acá de Alomita, Ingeniero Juárez, de San Martín II, que hace como 20 y tantas leguas, y de acá del Teuco. De manera que yo venía a ser como un, como diremos, un puntón acá, como se dice, como una estaca de concentración. Y de ahí, las propagandas de las casas, de droga y todo eso, de Europa, de acá de Norteamérica, de Buenos Aires, hoy, llegaban acá. Cuando yo llegué, en esos días, empezaron los indios. Estaba todo rodeado de indios, todo esto era monte. Había 4 o 5 ranchos y me querían matar los indios. Tanto que había un famoso Pablito que me agarró y me sacudía. Pero yo nunca le tuve miedo, nunca le demostré miedo. No por darme de valiente, sino que soy así nomás. Pero con la palabra dulce y con la práctica de tratando las enfermedades, dándole tabaco, lo que le ha sido prohibido en usted, justamente de esa forma. Algún trapo, alguna ropa, lo traté perfectamente hasta hoy. Y como la he curado y le proveo de ropa y le he proveído de zapatos, en fin, de calzado y todo eso. Me arremangué, me metí en el monte nomás sin ningún temor, arriesgando mi vida y mi salud. Y también, pero sin embargo le levanté una escuelita con unos pesos que me pesaban en los bolsillos. La 167, que del Consejo de Educación recibí después de 3 años de solicitud un maestro.
Lo que mucho tengo que hacer es resaltar es que el doctor Amílcar Argüelles, ministro de Salud Pública de la Nación y Medio Ambiente, vino años pasados, hace 2 años más o menos, y le pedí que me hiciera una escuela más grande para los niños. Esa escuela lleva el nombre de mi antepasado, José Ignacio Fernández Maradona, amigo de San Martín, a quien entregó 2 negros que eran esclavos de esa época. Entonces, recién le han dado la inmortalidad a mi antepasado, que vendría a ser como tatarabuelo mío. Sanjuanino, era diputado por San Juan. Antes yo he tenido que operar hasta arriba de una carreta y atender parto. Y bajo la luz de la luna, porque o de las estrellas muchas veces, y con el resplandor de un fogón, yo he tenido que atender enfermo, exponiéndome a dejar un ojo colgado con soberbia espina del vinal, por ejemplo, cuando no había camino. Las sendas eran como caminos de ñandú, todo vivoreado, ondulado, todo eso, de 4 o 5 leguas. Otra vez se venían de lejos, tenía que ir al lomo de un caballo, de una mula, o en carreta. Acá no había bicicleta, no había automóvil en ese tiempo, y menos camino, por supuesto. Tan pobre como sus propios protegidos, los indios, el doctor Maradona entrega a ellos los últimos años de sus fuerzas. Cuando recibió un premio en efectivo en mérito a su trabajo como médico rural, donó todo el dinero para becar a médicos formoseños recién recibidos. Porque sabe que los aborígenes vivieron un calvario espantoso y que todo el amor, que todo el respeto, que todo el trabajo que se ponga para rescatarlos de su marginación será una reparación históricamente necesaria. En estos tiempos que corren, en que los argentinos debemos meditar nuestra propia grandeza, ahora, cuando temas tales como la solidaridad, la responsabilidad, el trabajo cotidiano y silencioso, el sacrificio por el bien común y otros valores parecen regresar, la vida de Esteban Laureano Maradona puede convertirse en un ejemplo. No necesitamos los argentinos hurgar demasiado en el pasado para encontrar los arquetipos perdidos. Esas figuras probablemente no emerjan de las láminas de las revistas escolares. Son demasiado lejanas, distantes, legendarias. Por eso, cuando el largo bostezo de la siesta formoseña llegue a su fin y todos despertemos, la sombra de este hombre se alargará hasta distancias increíbles, atravesará paisajes y su ejemplo cundirá, porque todos verán qué fácil es imitarlo, alcanzarlo, llegar a él. Esta es la historia de un hombre pequeño, de carne y hueso, de un médico rural, de un argentino llamado Esteban Laureano Maradona.
es la historia de un hombre que perdió el tren, pero ganó un lugar en la historia, junto a los próceres. En un viejo videotape de nuestros archivos encontramos estas imágenes de Maradona. Digamos que constituyen la primera parte de la vida de este hombre, sumergido en este lugar de Formosa, haciendo escuelas, reconstruyendo la vida, siendo un ejemplo ignorado, que surgió a través de nuestro espacio a la consideración de todos ustedes. Pero hay una segunda parte en la vida de Maradona, que es la que vamos a poner en pantalla después del corte, que fue lo que pudo recoger Otelo Borrini no hace mucho en Rosario, ¿no? En Rosario, y realmente con bastantes incógnitas, porque sabíamos que Maradona respondía a todos aquellos que le escribían cuando estaba en Estanislao del Campo, y de pronto no estuvo más en Estanislao del Campo. Hubo como un bache de 4 años ahí que ahora quedan totalmente aclarados. Vayamos a la pausa. Sí. Sí. Vamos a conocer ahora una etapa distinta, quizás impensada en la vida del doctor Esteban Laureano Maradona. Estamos ahora en Rosario, en la provincia de Santa Fe, a orillas del río Paraná. En uno de sus tranquilos barrios, a unas pocas cuadras del bullicio de la estación terminal de ómnibus. Han pasado 7 años... desde que se registraran las imágenes de nuestro personaje. Mucho tiempo, instancias vitales, sobre todo para quien ha llevado una vida tan particular. Lo cierto es que un día, Maradona se sintió enfermo. Quiso resistir y curarse en su vieja casa formoseña, en Estanislao del Campo. Pero su fuerza flaqueó. Incluso, lo reconoce hoy, pensó seriamente que había llegado su fin. Fue trasladado a un hospital en la ciudad de Santa Fe. No sabe cómo, también lo reconoce, pero allí se mejoró. También llegaron sus parientes de Rosario y lo acompañaron. Y cuando mejoró, comprendió que ya no volvería más a Estanislao del Campo. Eligió el hogar familiar que se le tendía en Rosario. Allí lo encontramos. Y así cuenta el rápido cambio ante la realidad. Entonces me interné en un hospital. Coincidía, pero a los segundos, tercer día ya estaba mejor. Reaccioné, estaba recansado. Y nunca he estado enfermo, mire, más de 50 años. Y yo como soy médico, más de 60 años. De manera que he reaccionado y hasta ahora a veces estoy bien, otras veces mal, pero claro, 96 años ya. Yo no soy un enfermo joven, yo soy un viejo nada más.
Y los viejos lo tienen cura, pues. A pesar de semejante cambio geográfico, el propio Esteban Laureano Maradona intenta que su vida siga el mismo ritmo. Por supuesto que con algunas ligeras comodidades extras a las que tenía en Formosa, un poco más adaptadas a sus 96 actuales años. Puede mirar televisión, aunque no le gusta, y leer puntillosamente los diarios. Todo esto le brinda una visión sobre la vida en las ciudades. Hay una degeneración grande y sobre todo la juventud. La juventud empieza en muy malas condiciones, porque más se aprecia una patada y una trompada que un acto intelectual. Y con eso no se puede prosperar un país. Además las picardías, todas esas cuestiones que no son nuevas, pero han cundido con esfuerzo. La tecnología, el descubrimiento, por ejemplo, de tantos elementos de la civilización, entre comillas, están los grandes países, y justamente son los que para mí son los más retrógrados, porque están inventando día a día armamento para matar, no para prosperar mayormente, sino para matar. De manera que todos esos descubrimientos, inventos y todo eso, no soy muy partidario de la técnica famosa que no tiene alma, no tiene sentimiento, no tiene espíritu. Casi no puede caminar solo, pero conserva una lucidez y un humor dignos de encomio. Aunque, como siempre en cualquier edad, sorprende su filosofía, su particular manera de analizar las cosas. Sobre todo cuando piensa en los jóvenes y en la imperiosa necesidad que tienen de volver a las fuentes, a la tierra, al campo. A los jóvenes que estudien, que trabajen prácticamente, pero eso depende del gobierno también porque no les favorece. Por ejemplo, yo quisiera que hubiera más estudios sobre la tierra misma, sobre la siembra, sobre la cría de ganado, todas esas cuestiones yo sería muy partidario. Lo mismo que la cuestión de las bellas artes. Hay tantos motivos para que la juventud se supere. Yo no soy contrario a que el desarrollo de la juventud se distinga por medio del esfuerzo físico, sobre el sport. Pero tampoco soy partidario que se maten y se deformen el rostro, el estómago, la nariz, la trompada. Pues muchas veces ha habido muerte. Hace poco, la ciudad de Rosario le rindió un homenaje. Una sincera muestra de cariño y admiración. Salvo el principal diario rosarino, ningún medio de comunicación le dio importancia. Prefirieron otras noticias más escandalosas. Ídolos caídos, corrupción y drogadicción. Mercadería más fácil de vender que la de los héroes invisibles. En general, yo creo que hay esperanza. Yo creo que si cambiamos nuestra manera de educación y de buena voluntad, empeño de la buena voluntad. Hace muchos años hubo la barbarie. La barbarie no la debemos confundir con el salvajismo.
al salvaje hemos sido todos, ustedes y yo y todos los que hemos nacido, en un estado inconsciente, un estado primitivo, salvaje. Pero el bárbaro ya lo hace con conocimiento, después de la cuna, ya con una dirección distinta ya. De manera que el salvaje no puede. La barbarie está en la ciudad. Los bárbaros están en la ciudad. Usted ve todos los días cosas tremendas, con los robos de automóvil, los cambios, las estafas, todo, los crímenes y todo eso. En cambio, en el campo no. La gente salvaje actúa en otra forma, una forma natural. Por eso yo, en un libro A través de la selva, digo que no hay que confundir el salvaje con el bárbaro. La modestia con la ambición. Todos tenemos ambición porque es muy natural. Pero resulta que la ambición muchas veces rebalsa. Entonces eso trae esa consecuencia. Obnubila la asociación mental. Y yo pienso de manera distinta porque soy un salvaje. Yo mismo soy un salvaje, mira, hasta ahora. Siempre me he retirado. Usted le da mirada, me quedará mirado como el doctor Maradona, descendiente de una familia antigua, de abolengo también, con capacidad económica, que le dan, por ejemplo, al médico rural 10 millones de pesos, me los llevan hoy, y a la noche se los saludan al general Colombo para que lo distribuya para los estudiantes que quisieran adelantar. Y sin embargo, nunca de mi bolsillo ha faltado un peso, que lo he sabido repartir. Fíjese. De manera que, ya le digo, es una manera de... una manera particular de una persona. La lección del otro Maradona sigue. Sin estridencias, ni vedetismos. Con obras, con sabiduría. Con una conducta y una forma de ser que los años, lejos de empañar, cincelan con mayor claridad. Para que todos escuchemos y comprendamos. Seguimos en Rosario, en la nueva morada del eterno ejemplo que es y será el doctor Esteban Laureano Maradona. El dormitorio, como en Formosa, sigue siendo su principal refugio. Allí escribe y atesora las pocas cosas que pudo traer. Como siempre, él tiene su propia visión de la medicina y también de las formas de curar. Cosas, y yo soy un médico que no creo tanto en la medicina. Fíjese usted, soy un audaz y soy un medio bárbaro para mí. Uno dice, se ha mejorado por la dieta pastilla. Mentira. Ya bien. La gripe viene, a veces se ponen de moda las cosas como. No digo que no existan, pero se ponen de moda también las cosas. En un tiempo todos eran leprosos. En otro tiempo todos eran tuberculosos. En otro tiempo, el tiempo de Mariano Roca, me acuerdo, todos eran sifilíticos. Si no era del segundo, era del tercero o cuarto grado. Entonces, ¿qué remedio esto, qué remedio el otro y todo eso? Igual sí.
La disentería es lo mismo, la enfermedad infecta por contagiosa, ¿eh? Es lo mismo. Entonces yo soy un poco incrédulo de muchas cosas. Muchas veces con la baba del perro se cura, con todos los microbios que tiene la lengua y la saliva, se restañan las heridas fácilmente, sin necesidad de ninguna droga. Estamos como un Juan Moreira. Siempre escribe. Tiene 2 libros publicados y quedan más de 10 de originales, esperando que algún funcionario se tome el trabajo de publicarlos. Verdaderos tesoros que esperan un rescate. Pero mientras tanto, don Esteban dedica sus pensamientos a aquellos provincianos que emigran para mal vivir en las grandes ciudades. Aunque diga radio en lugar de televisor, todos entenderemos sin dudas su mensaje de sabio observador. Atraído por la novedad, por la verdad. Es lindo vivir sin trabajar. No tienen. Todos quieren las cosas servidas. La radio mismo, la radio, es, yo soy contrario, porque destruye la vista. Y los niños se impresionan, en vez de dedicarse a andar jugando en la plaza o saltar y hacer juegos. Se pasan donde no hay facilidad de poder estar en otra actividad. Entonces buscan la radio y se ponen la vista. Yo soy contrario un poco de la radio, porque se destruye la vista y el alma no asimila nada más que la explosión, el ruido del cañón, la bomba atómica, todo eso. Entonces todo eso no es aprendizaje. Mire, yo tengo 99 años, nunca usé lentes, hasta ahora. Y si usted viera mi letra pequeña, y bien pareja, fíjese, todos se han admirado ese hecho. Y eso que yo, al decurso de mi carrera de médico, he tenido que ver con la histología, que está viendo los tejidos de los órganos por microscopio. En bacteriología, al quinto o sexto año de medicina en la facultad, hay que estudiar la bacteriología, al microscopio, viendo los microbios de Hansen, de la tuberculosis, o de Koch, de tuberculosis, de Hansen, de la lepra, así. Entonces, de manera que pues, yo soy un poco contrario a estos establecimientos. Acá mismo muchas veces, en vez de estar estudiando, dedicado a otra cosa, perdiendo la vista y la juventud, mirando cosas que pasan. No asimila nada con todo eso. Tuvo todo en la vida. Tiene todo lo que para él es suficiente motivo de tranquilidad. Aunque sus objetos dejados en Formosa nunca le hayan llegado, escamoteados por la falsa picardía de algún funcionario. Aunque no le interesen los reconocimientos. Aunque siga contestando todas las cartas que le envían, hasta a los pequeños alumnos de escuelas del interior. Para él, escribir representa mucho y así lo justifica. Porque es un pasatiempo, si no me moría. Si yo no escribo y leo, muero. ¿Qué voy a hacer? No puedo caminar. No puedo activarme en otras cosas. A mí que me gustaba revolver la tierra, por ejemplo, cosechar, me gustaba andar a caballo, cuidar las ovejas. Hay una estancia que tenía mi familia y en Barranca y todo eso. Y en cambio, por eso es que yo, si no me pongo a leer, ¿qué voy a estar haciendo? Acostado todo el día. Cuidándome que no me
le salga una úlcera de decúbito dorsal en las nalgas o acá en las paletas. El otro Maradona, o el verdadero. Un ejemplo, sobre todo en estos días, para la juventud, para los adultos, para la vida. Qué grande Maradona, ¿eh? Qué grande, Dios mío. Sin palabras. Nada más, solo una cosa que es una sorpresa que le tengo preparada para Roberto. Quiso enviarle un saludo que es este. Bueno, vaca, no he muerto todavía. Escúcheme bien, todavía voy a encontrarlo, sino aquí en el huerto del sol, de Getsemaní, cuando desaparezca de la tierra. Es la figura más importante que conocí en 30 años de periodista. Fue hace mucho tiempo, cuando una inundación en Formosa nos hizo encontrar nuestros destinos. Creo que hay una calle en Formosa con su nombre. Ahora es ciudadano ilustre de la ciudad de Rosario. Pero nuestros deseos, nuestros más fervientes deseos, es que Maradona constituya un verdadero ejemplo para la juventud. No es un ídolo, es apenas un médico rural. Hasta la semana que viene y muchas gracias. Le invitamos a escuchar Historias de la Argentina Secreta en su emisión radial a través de Radio Nacional Buenos Aires y la cadena Celeste y Blanca de Emisoras Argentinas los domingos a la 1 de la tarde. Y también va a poder hacerlo por numerosas emisoras privadas de todo el territorio nacional.